¿Te gustaría emprender un negocio en Internet pero no sabes cómo hacerlo ni qué productos vender? ¿Te gustaría poder vender en todo el mundo sin tener que preocuparte por el inventario ni la logística e incluso poder hacerlo desde tu casa o quizás mientras viajas por el mundo? En el episodio de hoy vamos a tratar específicamente de cómo esto es posible gracias al marketing de afiliados. Hola, bienvenido al podcast Cómo ganar dinero con marketing de afiliados. Mi nombre es Mariano Córdoba y seré tu anfitrión. Soy super afiliado, media buyer, director de Academia Biz y creador de Foro Biz, el primer foro de marketing de afiliados en habla hispana. Cada semana te traeré contenido para que puedas crear ingresos consistentes a través de internet sin tener que crear tu producto propio, ni contar con inventario, ni ocuparte de clientes. Y todo esto gracias al marketing de afiliado y al CPA. ¿Y qué más? Pues todo lo referente a tráfico, pago, productividad, emprendedurismo y libertad financiera. Empecemos. Bueno, bienvenidos a este primer episodio de nuestro podcast. Vamos a comenzar hablando sobre marketing de afiliados. Tenemos varios temas para tratar aquí. Eh, ¿Qué es el marketing de afiliados? ¿Cómo son los programas de afiliados? ¿Qué es el enlace de afiliados? Los beneficios y también algunas dificultades que presenta. Esta industria, porque es una relación de gana-gana, tanto para, para todas las partes intervinientes, algunos ejemplos de programas que son muy exitosos también. Vamos a ver todo esto en el episodio de hoy. Empecemos entonces por aclarar que es el marketing de afiliados. El marketing de afiliados es una industria que mueve alrededor de 5 billones de dólares al año y donde los dueños de los productos nos permiten a nosotros que somos los afiliados el poder ganar una comisión por la referencia. De manera que si yo recomiendo el producto a otra persona y esa persona termina por adquirirlo, yo voy a llevarme una comisión, un porcentaje de esa venta. Incluso vamos a ver que hay algunas variantes lo que se llama CPA Marketing, que ya lo voy a aclarar y lo voy a diferenciar con respecto al marketing de afiliado, donde básicamente podemos obtener ingresos sin necesidad de vender absolutamente nada. Dentro del marketing de afiliado y la forma en que esto funciona, vamos a tener lo que se denominan los programas de afiliados. O sea, cada empresa va a habilitar un programa de afiliados por el cual va a decidir darnos un porcentaje de la venta de los productos que hagamos. Hay productos digitales. Cuya ganancia, digamos, es mayor para el dueño del producto, que nos pueden dar hasta un normalmente alrededor del 50%, pero también puede ser en muchos casos un 75%, un 80%, un 90%. E incluso hay algunas oportunidades que podemos llevarnos el 100% de ese producto. ¿Por qué? Porque luego el dueño del producto va a poder, con esa base de datos del cliente, venderles otros productos a los que ya no recibiríamos esa comisión. Así que por eso, incluso podemos recibir hasta el 100%. Ahora, cuando vamos a hablar de productos físicos, los porcentajes son menores. En muchos casos podría ser alrededor del 10-5%. En algunos casos donde el producto es más elevado, puede ser que el porcentaje sea mayor. Así que estos son los programas de afiliados que habilitan las empresas a los cuales nosotros nos vamos a poder registrar gratuitamente y luego vamos a poder empezar a promocionar los productos que pertenezcan a ese programa de afiliados. ¿Cómo hacemos esto? Generando un enlace de afiliado. El enlace de afiliado es un, un enlace, un link único que vamos a recibir y que nos identifica a nosotros como la persona que referenció esos visitantes o la gente que llega a ver el producto. Es decir, Pueden haber mil afiliados, pero cada uno va a tener un enlace único que lleva hacia el mismo producto. De manera que el dueño del producto o la plataforma donde está montado ese programa de afiliados puede saber en tiempo real de dónde vino esa referencia. Y en caso de que la persona compre el producto, también poder darle la comisión en forma automática al afiliado que lo recomendó. ¿Sí? Esto sería lo que es el enlace de afiliado. Aquí este es un punto bien importante porque muchas de las personas que inician generalmente cometen estos errores de no utilizar su enlace de afiliado y por ahí empiezan recomendando directamente el producto. Si nosotros no usamos un enlace de afiliado no tenemos forma de hacerle saber a la plataforma de que estamos siendo nosotros quienes recomendamos el producto. ¿Por qué es bueno el marketing de afiliado y por qué yo lo veo como una excelente opción para em emprender o para comenzar con los negocios a través de Internet? Bueno, ya lo dije al principio. Pero básicamente no tenemos que contar con un inventario porque vendemos los productos de nuestros clientes. E imagínense la cantidad: hay miles y miles de programas eh, de afiliados. Entonces, la cantidad de productos dentro de cada uno de esos programas que podemos recomendar. ¿sí? En nuestro caso, tenemos más de mil productos que estamos recomendando activamente, eh, y por supuesto, hay muchísimos más. Y esto tiene que ver también cuando nos preguntan. ¿Y por qué ustedes enseñan esto si esto les genera competencia? Creo que esta es una de las principales razones. Hay millones de productos que podemos comercializar online y nosotros de hecho no podemos hacerlo con todos ellos a pesar de que tenemos un equipo. Entonces obviamente hay espacio para que mucha gente recomiende y pueda promocionar sus productos. Eh, lo otro es que no necesito crear un producto, un servicio, ni siquiera ser experto en, en algo que voy a enseñar como en el caso de los productos digitales o en el caso de los cursos, donde sí necesito ser el experto, ser la eminencia, ser el gurú que voy a enseñar sobre ese tema. En este caso yo puedo recomendar un producto aunque yo no sea el experto, aunque no sepa nada sobre el tema. Eh, también por supuesto no necesito crear el producto con todo lo que esto implica en cuanto a costos y riesgos. Si yo tengo que crear un producto, tengo que poner personal que me ayude con el soporte al cliente o necesito dedicarle horas a hacerlo, necesito eh, quizás diseñador gráfico, programador web, todo este tipo de eh, recursos y personal, cuando necesito montar un negocio de aunque sea un negocio digital. En cambio con el marketing de afiliados yo me apalanco de lo que ya me ofrece el dueño del producto. Otra de las ventajas es que yo ni siquiera tengo que vender el producto. Mi tarea es la recomendación, mi tarea es la sugerencia. Entonces de hecho, se llama, en muchos casos, hablamos de que se habla de la preventa, porque en realidad el dueño del producto o la carta de que promociona el producto va a dar todas las características del producto, el precio, la, la, las opciones de pago, todo eso lo va a hablar el dueño del producto. Mi tarea es la recomendación, la sugerencia y que la persona llegue más caliente o más decidida al momento de llegar al sitio web y decidir comprar ese producto. Otra de las ventajas. Eh, minimiza notablemente el riesgo. O sea, nosotros cuando empezamos con los negocios digitales, bueno, en mi caso hubo varios proyectos que organicé y varios de ellos fracasaron, pero en el tiempo me llevaron bastante tiempo, me llevaron por ahí un par de meses para trabajarlo, también recursos económicos y luego nos dábamos cuenta que el producto no se vendía o el producto no era lo que el cliente quería. Sin embargo, aquí cuando hacemos marketing de afiliado, todo ese proceso se achica porque el producto ya está creado. Sí es verdad que muchos de los productos que podemos recomendar quizás no se adapten a nuestra audiencia, quizás eh, no se vendan con la frecuencia o con el nivel que nosotros esperaríamos, pero no tenemos que comprometernos en tiempo y dinero demasiado más que promocionarlo por un tiempo, ver que no funciona y rápidamente saltar a promocionar otros productos. Y esto obviamente reduce notablemente el riesgo de emprender un negocio a través de internet. Otra cosa que me encanta en marketing de afiliados es que es una relación de ganar-ganar para todas las partes que están involucradas. Por un lado tenemos el dueño del producto, el dueño del producto tiene la posibilidad de generar muchísima una fuerza de venta increíble, muchísimas ventas que van a venir de vendedores a los cuales solo les tiene que pagar en caso de que ellos les generen ventas. O sea, para el dueño del producto, claramente es una relación de mucho beneficio, porque estoy teniendo miles de vendedores que me están comercializando mi producto y yo tengo que darle una comisión sobre la venta, pero yo solo voy a dar esa comisión cuando ellos la generen. Por lo tanto, no tengo costos fijos como si tuviera que contratar personal. Por otro lado tenemos el afiliado. El afiliado, ya dijimos todas las ventajas que tiene de poder comercializar productos en todo el mundo, poder hacerlo sin tener inventario, sin ocuparse de la logística ni de atención al cliente, generando comisiones sobre los resultados que él obtiene. Y a la vez puede comercializar miles o cientos de productos y poder generar comisiones por cada uno de ellos. Por otro lado... También tenemos el cliente final, quien compra el producto. En muchos casos, el afiliado le ayuda a tomar la decisión de compra porque le presenta los beneficios del producto de una forma más natural, o sea, le presenta eh, quizás comparativas de precio, cómo ese producto se diferencia de otros productos de la competencia, por qué ese producto les va a servir y todo, y le ayuda a tomar la decisión de compra. Por lo tanto, aquí se ven claramente cómo las tres partes que intervienen en la operación. El afiliado, el dueño del producto y el cliente final se ven beneficiados por esta industria en su totalidad. Otro punto a destacar es que no existe una relación laboral formal entre el afiliado y el dueño del producto. Es más, ve más bien, bueno, en inglés se llama joint venture como... Una, una especie de sociedad donde esa sociedad está establecida en términos de los resultados que el afiliado pueda generar. Si sí, el afiliado por otro lado no tiene un compromiso a largo plazo con el producto, con el dueño del producto. Nosotros en muchas oportunidades comenzamos a comercializar un producto y vemos que el producto no se vende muy bien o que tiene una alta tasa de reembolso. Eso significa que la gente lo termina devolviendo y rápidamente podemos dar de baja ese producto y dedicarnos o ocuparnos a comercializar otro, quizás otro de la competencia. No hay una relación formal o no tengo que ir a darle una explicación al dueño del producto. ¿sí? Simplemente puedo moverme y promocionar por épocas incluso algunos productos. Por otro lado, también es cierto de que nosotros, al no tener esa relación formal, el dueño del producto puede decidir unilateralmente dar de baja el producto, sacarlo del mercado, dar de baja su programa de afiliado. Esto no es tan común porque, como les digo, le aporta muchísimos beneficios, pero de todas formas él puede hacerlo, no existe esa relación formal. También existe otra área de la industria que se llama CPA Marketing. CPA significa Cost Per Action o Costo por Acción. Y aunque se la suele separar del marketing de afiliado, podríamos decir que es la misma cosa, simplemente que la acción cambia, ¿sí? el resultado que vamos a tratar de llevar a nuestro cliente cambia. Cuando hablamos del costo por acción, normalmente decimos que esa acción no es una venta. Entonces puede ser que nos paguen por cada persona que instala, por ejemplo, un juego en su celular o una aplicación en su celular, que deja un dato, puede ser el número de teléfono, el email, que se registra un formulario. Todas esas son acciones por las que nosotros vamos a generar ingresos. ¿sí? Y esto en general se llama como CPA Marketing. Pero digo que es muy similar al marketing de afiliado o que es una variante del marketing de afiliado porque funcionan los mismos conceptos. Tenemos programas de afiliación, tenemos tu enlace de afiliado con el cual vas a recomendar, simplemente que la acción cambia. En ese caso, no es una venta, sino que es otro tipo de acción. Por supuesto, al no tratarse de ventas, en general, lo, lo que nos va a pagar la empresa o el payout que se llama que es el monto que nos da por esa acción va a ser menor. A que si tuviéramos una venta, de repente yo por comercializar un producto puedo obtener por la venta de ese producto, no sé, unos 30-40 dólares, por citar casos eh, bastante comunes. 30-40 dólares, pero por generar un lead interesado o un prospecto interesado en ese producto que no compró, quizás me paguen 50 centavos, un dólar, dos dólares, dependiendo del país. Entonces, los montos sí son diferentes, pero obviamente es mucho más sencillo de generar este tipo de resultados. También tenemos los programas de afiliados o las plataformas de afiliados que en general se llaman redes de afiliados o redes CPA y que ellos pueden especializarse en determinados tipos de productos. Por ejemplo, tenemos ClickBank y Hotmart que son como las más conocidas para infoproductos y ClickBank también incorporó algunos productos físicos pero en general se las conoce por los productos digitales, los cursos infoproductos en ese caso las comisiones son mucho más altas y ellos no se eh, no tienen programas que sean CPA o sea no tienen programas donde nos paguen por un registro o que nos paguen por la instalación de una aplicación este tipo de cosas sin embargo esto sí es posible en otras redes como por ejemplo bueno tenemos Adcombo, Combo Click Dealer bueno hay muchas otras redes quizás en otro episodio podamos desglosar en, en, y empezar a hablar de cuáles son las más comunes o las más, no, las redes tops se podría decir, pero por ahora quédense con el concepto de que hay determinadas redes que le van a permitir promocionar productos en la modalidad CPA, pero hay otras que solo en modalidad de afiliados, donde reciben una comisión sobre la venta generada. Hay algunas empresas con una reputación muy grande, empresas gigantes que tienen programas de afiliación, por ejemplo, tenemos Walmart, tiene un programa de afiliación, Target en Estados Unidos. Eh, tenemos Best Buy y hay uno de los programas más grandes a nivel mundial que es el de Amazon, Amazon Associates. Y básicamente ellos tienen algunas diferencias con los programas que podemos encontrar en otras, en, en otras empresas. Primero es un programa privado, o sea, vos te tenés que registrar a Amazon Associates y ahí dentro de ese programa vas a poder promocionar solamente los productos de Amazon, que obviamente son millones que tienen en su base de datos. Entonces podemos promocionar y vamos a obtener alrededor del, dependiendo del producto, alrededor del 5% de la venta. Aquí hay alguna diferencia también con respecto a otros programas. La mayoría de los programas manejan una ventana de conversión de 30 a 60 días esto quiere decir que desde que yo hago la recomendación y la persona entra al sitio web pueden pasar hasta 30 o 60 días dependiendo del programa que la persona haga la compra y yo reciba mi comisión o sea no necesita comprar en ese momento con respecto a amazon esto es un poco distinto en este caso amazon solo nos da una ventana de 24 horas la verdad es una gran limitación pero aquí viene lo interesante nosotros podemos comercializar, por ejemplo, recomendar un libro en Amazon, pero si la persona luego compra una laptop, un televisor o lo que sea que compre dentro de esas 24 horas, yo voy a recibir comisión por todos los productos que venda. Por lo tanto, esto lo hace también un programa muy atractivo que mucha gente lo está recomendando, porque hay mucha gente, sobre todo en los lugares donde Amazon tiene una gran presencia, como en Estados Unidos, en España, en algunos países de Europa también, que eh, la gente compra muy seguido allí. Entonces uno sabe que recomienda un libro, pero luego la, las comisiones que va a obtener son muchísimo más altas. Sí, obviamente con la salvedad de esta que les comentaba, de que si la persona compra una vez superada las 24 horas, yo no recibo ya la comisión. Bien, con todo esto vuelvo a hacer hincapié en el enorme beneficio que tiene esta industria, el marketing de afiliados, o sea, el bajo riesgo que podemos manejar. La, el gran potencial de ingreso y también de poder comercializar productos como le decía al principio, productos en todo el mundo y poder hacerlo sin tener que contar con inventario, poder hacerlo desde cualquier lugar. o sea yo a donde viajo, llevo mi negocio conmigo y el negocio sigue funcionando porque todo esto se hace de manera digital. Sin embargo también tiene una serie de complicaciones o algunos problemas que cuando trabajamos con marketing de afiliados vamos a tener que considerar, uno tiene que ver con la forma en que funciona la recomendación. Eh, yo voy a meterme en un poquito más técnico, para algunos ya puede ser algo muy conocido, pero para otros quizás se le complica un poco más. Pero voy a tratar de hacerlo muy sencillo. La forma en que fu funciona es cuando yo utilizo en enlace de afiliado, la persona ingresa al sitio web donde va a realizar la compra y automáticamente se le graba lo que se llama una cookie, una galleta sería en español, se le graba un, un fragmento de código que no es visible. En, en su computadora, en su browser, en su navegador. Entonces en su computadora se almacena ese, esa cookie que va a estar disponible por un periodo de 30 o 60 días dependiendo de cuánto establezca el programa. Luego entonces si la persona cierra el sitio web, vuelve a ingresar a ese sitio web y termina por comprar quizás los 7 días, como el programa ve que tiene la cookie almacenada, dice, ok. Esta venta vino por la promoción de Mariano y yo recibo mi comisión. Ahora, lo que puede pasar ahí, bueno, evidentemente que esa cookie se venza y entonces, aunque haya venido por mi recomendación, la persona haya tardado más tiempo en tomar la decisión de compra y yo no obtenga el, el resultado de mi trabajo. O sea, yo recomendé a alguien, esa persona quedó muy interesada, pero hizo la compra en el día 31, 32 o quizá la hizo en seis meses y el dueño del producto tiene el valor total de esa venta. Entonces esa es una pequeña complicación. Hay algunos programas que han trabajado para que esto no exista y, y por ejemplo ofrecen... Una cookie que dura un año o algo así, lo cual aumenta un poco más las probabilidades de obtener tu comisión. Pero además, aunque esta cookie dure 60 días o dure 30 días, también puede ser que la persona compre antes, compre antes perdón, y vos no obtengas la comisión. ¿Cómo sería este caso? Bueno, recuerda que la cookie se almacena en, el, en la computadora con la cual accediste. Pero ¿qué sucede? Muchas veces podemos como acceder con nuestro celular, con nuestro smartphone y luego terminamos comprando con otra computadora. O le comparto el enlace a mi esposa y lo termina comprando ella. Al tener la cookie almacenada en mi smartphone, cuando yo se lo compartí a mi esposa, ella ya no tiene esa cookie. Y por lo tanto, aunque la venta proviene de una recomendación, yo no obtengo esa recomendación. Aquí hay, hay también empresas que han innovado con esto y donde no solo se usa la cookie, sino también el email de la persona que se registró. Y luego pueden ver cuando compra y dice, ok, este email aunque no tenga la cookie, vino por la referencia de Mariano y yo obtengo mi comisión. Pero esto, la verdad, eh, no funciona muy bien en el 100% de las veces y tampoco muchas plataformas lo, lo, lo están utilizando. Así que hay una desventaja que es yo puedo estar recomendando los productos y alguno de esos productos no estoy obteniendo la comisión. Sin embargo, el dueño del producto sí se ve beneficiado por la venta de ese producto. Ahora, ¿qué tan frecuente es esto? La verdad que no es tan frecuente. Quizás podamos... Perder entre un 5 al 10% de las ventas, eh, que obviamente sería ideal y creo que en los próximos años irá a evolucionar para que esto no suceda, pero todavía es algo que afecta a la industria. Eh, yo simplemente lo veo como algo, como parte de mi negocio, del trabajo que tengo que hacer, que un porcentaje de las ventas no, va, no voy a recibir comisión, pero no tengo problema con eso, simplemente con lo que sí recibo comisión me tiene que ser rentable. Y lo otro es. Eh, la suplantación de la cookie, que es, es, también es algo que entra y que, que nos puede afectar, y que es cuando la persona llega por nuestra recomendación, pero luego empieza a investigar sobre el producto, y en ese caso puede volver a ingresar el producto, pero con el enlace de otro afiliado. Bueno, y en este sentido no hay mucho que podamos hacer realmente, simplemente es considerar que esto es parte de la industria de cómo funciona y así como cada negocio o cada emprendimiento tiene sus puntos débiles o sus contras yo creo que este es bastante eh, digamos no, no demasiado por qué preocuparnos porque igual podemos hacer como una cantidad abundante de ingresos y de comisiones y de ventas eh, con el otro 90 o 95% de las comisiones que sí se registran bueno hasta aquí lo que fue el episodio, este primer epi episodio. Espero que les haya gustado, les haya aportado valor, haya despejado algunas de las dudas que puedan tener. Eh, yo voy a pedirles un favor muy especial y es que puedan entrar y suscribirse a la plataforma donde estás escuchando este audio o viendo este video. Si estás haciéndolo en YouTube, perfecto, que puedas suscribirte a nuestro canal. Así te informas cada vez que habilitamos un nuevo episodio. Y si lo estás viendo por alguno de nuestros canales de podcast, ya sea de iTunes o Android o en la plataforma que sea Spotify, podás también suscribirte ahí para recibir las, las actualizaciones. Y por supuesto, queremos darte un medio de contacto para que nos hagas saber qué te está pareciendo el podcast. Podés dejarlo ahí también en la recomendación o en los comentarios, pero también nos gustaría saber qué otros temas te gustaría que desarrollemos. Tenemos un email si quieres escribirnos ahí: es contenidosacademiavis.com. Contenidos academiavis.com. Ahí nos podés escribir un email con los temas que te gustaría que tratemos en este, en este podcast. También, si hay alguna persona que te gustaría que entrevistemos, estamos desarrollando una serie de entrevistas que irán saliendo en los próximos meses. Pero si hay alguien en particular que te gustaría tener en el episodio, en el programa, te invito a que nos mandes las recomendaciones y vamos a contactar a esa persona para tratar de aportarte el máximo valor posible. Bueno, eso es todo por ahora. Muchísimas gracias por escucharnos y nos vemos en el siguiente episodio.